Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chicos, que ya viene la actualización de Fortnite. De que por fin, ¿no? Ya por fin vino nuestro señor Ankums a dominar Fortnite Battle Royale. Ok, no he visto absolutamente nada de la nueva actualización de Fortnite. Quiero ver un par de cosas, me quiero informar un poco. No sé si alguien ya ha jugado por los que están aquí en el chat. Hola Bruno, Yellow, ¿qué tal? Maure, Alan, what's up? Chicos, me voy a meter un momento a la página de Fortnite principal. A ver las notas del parche un momento para enterarme un poco qué es lo que han metido. Solamente vi de que ya están tres nuevos poderes aparte de lo de Korra. No sé si son míticos, me imagino yo que sí. Y poca cosa más he visto. ¿Me escribiste por Instagram, Maure? A ver, dame un momento. Dame un momento, rey. Dame un momento, rey. A ver. Primero lo primero. Quiero mirar el tema de la nueva actualización. ¿Han visto algo ustedes o qué? Mauro, no es 100% seguro, ¿ok? Todavía hay que platicarlo. Ese pajarito tuyo, no sé. Hay que platicarlo todavía con detalles y todo. Hola, Yellow. A ver, quiero mirar una cosa.
¿dónde está la actualización del parche de Fortnite? Noche de Neon de Rocket, celebrando no sé qué. Vamos a ver, Battle Royale. Lo que me interesa. Yo creo que está acá, ¿no? Celebrando todos los findes. No. Es que no aparece nada, chicos. No aparece nada de lo que hayan metido algo nuevo en el Battle Royale. Seguramente que no va a aparecer la pantalla de carga. Seguro, ¿sabes? Por ahí. Vale, voy a quitar un momento el Discord por aquí, que lo tenía en pantalla. Lo voy a cerrar un momento. Y me voy a meter al Epic Games. Para Fortnite. Ah, para Fortnite. ¿Alguno de los que está aquí ya ha jugado con la actualización? ¿Ya ha jugado la nueva temporada? Con la actualización de lo de Avatar y todo eso. Es más, vamos a ir donde está el iglú, donde estaba Ankh. A ver si ya se ha roto por completo. Porque para los que no se acuerden, que había como un spot nuevo que no aparecía y no reflejaba en el mapa, sino que estaba oculto. Que subí un short, pues enseñándolo. Me han extrañado, chicos, que hace 2 días que no hago directo. Hasta se me hizo raro un poco, ¿sabes? Alan, gracias por la sub raid. Vale, espérate, ¿puedo quitar la música? Allí. Que todo esto se viene para video. En principio, no tiene que salir algo aquí. En principio. Iniciación. Perfecto. Vamos, Fortnite. Tú puedes. Tú puedes, papá. ¡Valid! ¡Que me ha hecho un regaliz el cabrón de Valid! Coño, Valid literalmente se está gastando pasta en mí. Gesto de los campeones. O sea, está bueno, ¿eh? Pelo equipo, gracias, Valid. No nos ha salido ni pantalla de carga y todo. Yo creo que me lo acaba de buguear el cabrón de Valid. A ver. Top, que es esta. Katara, esta chica, y Zuko. El trabajo en equipo gira en torno al equilibrio. Y a ver si es increíble. Vamos a echar un vistazo. Ok, si yo quiero literalmente hacerme con esto, tengo, mira, a ver. Fortnite, gracias a todos los que utilizan el código de creador Oscar Games. Le va a crecer la turla 10 centímetros más. Si no, pregúntales en, no sé. Pregúntaselo a la mina. Ah, y encima de top. No, no, no. Que va por aparte, chicos. Ah, amigo mío. Qué bien, ¿no? Qué listo, Fortnite Marketing, hijo de su madre. Ya saben, utilizar el código de creador Oscar Games para utilizar, para comprar las nuevas skins. Chicos, que no me aparece ninguna pantalla de carga ni nada, qué raro, ¿no? Va a haber un evento el 12 de abril. Vamos a ver el video. A ver, vámonos. Ok. Vale. Que ya se acaba de venir la cosa buena, la cosa interesante. Si no lo hemos visto, pues lo vamos a volver a ver. Aquí están las nuevas armas míticas. Ahí está, el avatar. Ankh. Y otra people. Vale, voy a tener la grabación. Y listo. Gracias, Bruno. ¿Por qué cuando estoy en tu primer video creé con pocos suscriptores, con 600 y algo? ¿En qué año hiciste el canal y en qué día? Día, no te lo sé responder. Año, en el 2015. Fue uno de los primeros canales en los que yo hice, en el 2015. Luego el segundo, 2017, y el tercero, que es este, que es en el 2023. Hola, Rosario. Ok, pues vamos a jugar. Supuestamente había como un pase de batalla interno, aparte de lo de Avatar, ¿no? Por lo que me he dado cuenta, yo creo que no. No sé, yo ya... Espérate. Antes de... Corra. Espérate. Le pongo corra. Que es para el video, chicos, coño. Ahora sí, estamos ready. Te lo juro que no me he enterado nada de nada sobre las nuevas armas. Capaz vaya a ver el Twitter de Jorge
De Jorge, de Jorgito, nuestro amigo Jorgito, Jorge Mos. Voy a meterme un momento a ver. Skin, cométicos, no sé qué. Hostia. Vale, chicos, primera partida con la nueva actualización de Fortnite por Avatar. No sé por qué me va un poquito mal el... ¿Qué? ¡Princesa Leia! ¿Qué? La princesita, mira la princesita, ¿eh? Mira, chupala, princesa. Chupala. Huele a falso latino. Y muy fuerte. Sí, Legacy, falso latino, chileno. Chileno. Legacy, ¿qué onda? ¿Te vienes o qué? Te vienes un ratito, amigo. 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 Mewing, toma tu Mewing. Feliz, contento. Este chileno, tú. Sí, este chileno sin pasta. Te vamos a mirar bien, Coño. Estoy en Discord, va. Espérate que me grabe esta tranquilamente solo y luego... Vete metiendo el Fortnite para que estemos los dos y así pueda subir el video. Porque estoy grabando ahora mismo para mirar a ver si me sale algo nuevo, mi primera reacción, lo que sea, ¿no? Vamos a mirar bien, cabrón. 82%, ¿qué? Te está bajando apenas el Fortnite. Ok. Están un 82%. Corto el Mewin. Sí, un poquito. ¡Telan! Sabes que yo no voy a caer, ¿verdad? Hermano, estás hablando con un Ore Skult. Estás hablando con un Boomer, hermano. Entierro, ¿ok? No voy a caer, papi. Pobrecito. Sí, vale. Bueno, pues tengo vida. hombre, yo igual tengo vida y pasta. Sí, ¿no? No como tú, Niño Cripto. Bueno, Niño Cripto, saca tus ventajas a veces, ¿oíste? Indigo del colegio, comer solo me dejan jugar a... pues F, bro. Voy a jugar después de la ducha, what the fuck. Nada, si vamos a jugar, pero más tarde. Ahora mismo quiero sacar los videos respectivos para la semana, ya que mañana voy a estar con Guillem. Bueno, mañana y durante una semana y poco, más o menos. Chicos, a ver, que aquí viene alguien. En serio, de verdad. En serio, no, en serio. Me caigo aquí y no hay nada. Bueno, Legacy. ¿Qué onda? Hola, Andrés. Hola, Apple. Bueno. Fácil, chicos. Poner las nalgas aquí, ¿no? Vete a mi Discord, hijo de fruta. A ver, Legacy. Invitar al server. Legacy. Invitar. Vaya, mamón. Únete. Te espero en Fortnite. En la sala de Fortnite. ¿Qué es eso de tu colaboración con... ¿Qué? ¿Cómo que mi colaboración con Agustín 51? ¿Cómo así? ¡Chao, Andrés! ¡Queda bien! ¿Cómo que invitación no válida? A ver, mamón. Te voy a enviar, cabrón. ¿Ya está? Métete. ¿Pero por qué está baneado? ¿Por? ¿Por qué está baneado? ¿Pero quién te baneó?
Ajuste servidor, a ver. Roles. Incorporación. Baneos. Pero si no está baneado, cabrón. A ver, pruébalo otra vez. Dale. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Qué raro. Hola, ahora sí. Ahora sí. Huevón, qué raro. Espérate, que nos vamos a una sala privada. Oye. ¿Qué pasa? El server es un poco lamentable. Sí, loco. Si tuvieras el anterior... El anterior sí que estaba súper bien configurado. Este sí que yo no me he puesto para nada, huevón, a configurarlo, loco. Qué mal. No, te lo juro, es que weón, bueno, es que con qué tiempo. O sea, con el tiempo que yo tenía antes, estás loco, yo me iba a poder estar configurando el Discord que te lleva como mínimo 8 horas intensivas. 8 horas. O más. Pendejo. Yo me demoré en hacer el Carlos una hora y media. Ah, bueno, pues ya está. Pues tú me ayudas, cabrón. ¿Qué ya está en Fortnite, okay? Sí, ya. Vale, pues, a ver. Aquí está, code New Liga, sí. Aceptar solicitud, listo. Te muestro mi internet que se lo mandé a Carlos ayer. A ver, muestra. Copiar imagen. Oscar. Dar. A ver. What the fuck con tu internet? Yo sí tengo buen internet y no tengo dinero. A diferencia de otros. Pero a ver, yo tengo muy buen internet, ¿eh? O sea, tú y yo tenemos internet. No. O sea, yo tengo tenemos mejor el internet mismo. Que Mr. Beast. Tengo mejor internet que Mr. Beast. Cabrón. No, es lo peor, que el otro día vi un video de él haciendo ¿sí? un tour con su... Hola, Brian. Ajá. Y mostraban su velocidad de internet. ¿En serio? Y su subida era de 600... No, sí, era de lo mismo, pero su descarga era de 600. Bueno, aunque la verdad lo que a nosotros nos interesa, como pasamos subiendo un montón de cosas, es la subida. Realmente la descarga también importa, bueno... Pero no tanto para nosotros que pasamos subiendo no tanto, un montón de cosas. No. La verdad es eso. ¡Hola, Messi! ¡Me sirve! ¡Bueno, Legacy! Amigo, compañero, amigo, ¿cuánto tiempo, no? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, loco? Literalmente, ¿cuántos años? Oye, ¿tú ya has visto la nueva actualización de Fortnite por Avatar? Porque yo todavía no he visto absolutamente nada, loco. No, no, pues entonces llegué. Amigo, estábamos en la misma. Me conecté y dije, oh, vaya, actualización. Oh, vaya. Y luego fue como, oh, Oscar está en directo. Qué oportuno. Escucha, pero te digo una cosa, han metido bastantes cosas porque para 10 gigas de actualización. 10 gigas, yo solo 7. Sí. Yo 10 gigas, loco. Ah, pero es que tú tienes los gráficos en ultra, ¿no? En los sí, la más ultra que se puede poner y con RTX activado y todo. Vale, Legacy, mira, vamos a caer aquí donde está nuestro pana Ankh. Donde está nuestro pana Ankh, a ver si ya quitaron el spot o si todavía sigue el spot. Es que no sé, es que nos acabamos de meter, chicos, y la verdad que no sabemos absolutamente nada sobre la actualización ni nota de parche porque me metí a la página oficial de Fortnite a ver si salía alguna nota de parche, pero es que no salía nada. O sea, lo que sí sé es de que acaban de meter las tres elementos faltantes de las armas míticas. Por ejemplo, estaba lo que viene siendo el arma mítica de Korra, que es el agua control, y metieron las tres que faltaban, que es el fuego, tierra y aire. Ah, dice, map changes, new mythic items, new cosmetics, including Ankh and Katara skins. ¡Ankh and Katara! ¡Hijo de puta! El inglés de Legacy, Dios mío. El inglés de Katara, dice Katara. No. Tengo mejor inglés que vos. ¿Tú crees? Sé hablar 5 idiomas. Wow. Ya pareces a mi amiga Ina, loco. Que ella sí que habla 5 idiomas y de los más complicados. Ruso, alemán, lituano, español e inglés. Lituano, coño. Sí, lituano. No tenés ni idea, literalmente cuando yo la escuché hablar por primera vez lituano, pensaba que estaba invocando al diablo, loco, te lo juro. La primera pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué el lituano? Porque es que ella nació en Lituania.
Ah, va. Entonces. Es su lengua, es su lengua materna. Ah, ya. Exactamente. Yo lo que aprendí es portugués, inglés, español, obvio. Tu puta puta. El italiano y el francés. Pero, ¿y el inglés qué? Por eso el inglés también. Joder, si ese es tu inglés, hermano. Bueno, yo no digo nada. No, pero es porque no quiero presumir. Ah, ah, ok, ok, ok. Con que no quieres. Oh, vale, vale, vale. No, 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 chicos. O sea, están todos sus derechos. Si llega, si no quiere presumir. No pasa absolutamente nada. Chicos, acabo de mirar una cosa un poco interesante. No sé si ustedes se acordarán, pero literalmente lo que viene siendo el domo de Avatar no estaba allí. Estaba, si no me equivoco, acá. O sea, es uno de los nuevos cambios de que han metido por acá. Espérate, que yo me voy a ir para acá directamente donde está Legacy y así. Pero si yo te lo marqué. Sí, ¿no? Ajá. 8 horas, qué pro, ya ves. ¿Por qué se me olvidó cuando jugamos en The Forest? Mira, échate esto. Mira, Bruno, The Forest, literalmente, ayer me miré un video entero de todo el resumen de lo de Forest con la historia y todo, como tanto el 1 y como tanto el 2. Me voy a llevar esta y me voy a llevar esto, vale. Ok. Abrí como 5 cofres. Ok. Así, listo. Chicos, ¿están viendo que se está descongelando literalmente el domo donde está atrapado Aang y Appa? Que se está descongelando, ¿eh? Que la va a traer dentro de poco y ya está con nosotros. A ver. No, no se está descongelando, no mientas. Sí, 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 sí. Mi compa. ¡Hola, Pancho! Sí, que por la parte de atrás que se está descongelando, loco. Pues yo, ¿no? Estás loco. Sí, sí. Vale, Legacy, vámonos a zona porque si no... Luego vamos a estar llorando. Así que... ¡Ay, la zona! ¡Ay, la zona! ¡Ay, la zona! Se aproxima Aang hacia nosotros. Yo estoy bien. El 12 te veo, la cara, Aang. Juego Call of Duty de muy de vez en cuando, la verdad, juego de Call of Duty, Emanuel. Bueno, por no hacerme caso, eres un pringao. ¿Qué? ¿Yo qué? ¡Ah! Que ahí había una saltadera, amigo. Y hasta ahorita me lo dices, loco. Pero si te dije, ven... ¿No te escuché? Ven, mira. Ven, mira, sí. Un ven, mira... es el qué. Ven, mira. Dije, ¿el qué? Te dije, ven, mira y te lo marqué. Hay una saltadera. Sí, pero porque no salía el nombre. Ay, Dios mío. Un trampolín, no sé, saltadera, bizcochín, yo qué sé, loco. Que se te hubiera ocurrido algo. Como eres un falso latino, no sé en qué idioma. Ahora es falso latino, loco, que yo entiendo hasta 3 idiomas. Vives en Madrid, pero... ¿Cómo se llama? Pienso que eres vasco. ¿What? ¿Y por qué vasco, loco? No sé. Sí, vasco, ¿no? Ahora es catalán, vizca el Barça. Chisclao. Legacy, chisclao. A ver, te voy a leer algo en vasco y quiero que me lo... Te lo traduzco, si... está loco. Sí. A ver qué tanto sabes. A ver, qué tanto sé de vasco. De vaselina. ¿Qué estás haciendo, Legacy? Chicos, no sé, supuestamente están las nuevas armas míticas de... De esta gente, pero yo no veo nada. Yo no he visto ni la de Korra. Yo tampoco, o sea, yo te lo juro que yo no he visto ningún arma mítica de la nueva, loco. Y supuestamente que lo han metido. Pero se supone que las míticas salen en... Uno de cada 12 cofres. ¿Sí? Uno de cada 12 cofres. Sí, bye, bye. Ahí está tu Mewin. Mewin es una porquería. Sí, es lo que hay, Ale, cuando dejas de hacer stream 2 días consecutivos. He estado súper ocupado gestionando un montón de cosas externas. Y bueno, pues me ha impedido hacer stream. Una colaboración con Agustín51. ¿Cómo que colaboración con Agustín51? ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Es lo que me dijiste el otro día? ¿Qué colaboración? Ya. ¿Cuál?
No sé. Yo no sé de lo que me estás hablando, loco. Mira, la vez que quería dijeras algo para alburearte, pero no puedo. Mamón. ¡Yepa! Te quería alburear. ¿Qué pasa, guacho? Ah, está muerto. Un 290 le pegué en la cabeza, que le gustó tanto. Le gustó enorme. Uy, este sí ya no le gustó tanto. Yo te veo, papi. Yo te veo, papi. Mío, ya está. Chao. Fue mío. Deleteado. Palobi. Oye, tengo corona. Por favor, ganemos. Ah, pues sí, ganemos. Yo también tengo corona. En mis mejores sueños, hermano. Hola, Brian. Bueno, pues está buena la temporada, ¿no? Está muy buena la nueva actualización, ¿no? Literalmente miro armas míticas, la de Korra, la de Aang, la de Zuko y la de los demás. No sé. A pie de calle. Se supone que Korra es un avatar también, así que debería tener los cuatro elementos. Sí, la verdad que sí. Es un avatar. Tierra, aire y agua. Sí, ¿no? Es un avatar. Yo me vi la leyenda de Korra. La leyenda de Korra. Joder, cabrón. Alta serie. Alta serie, ¿no? ¿Podrás creer que yo literalmente desde hace como 10 años por lo menos que no me veo absolutamente nada de lo de Avatar? La leyenda de Korra salió hace 10 años. ¿Qué le ocurre? Pues ya ves. Bueno, salió hace un poquito más. Me siento viejo, chicos. Literalmente, cuando algunos de aquí en el chat ya estaban naciendo, yo ya me había visto Avatar. Pero es que la verdad. Pero es que la verdad. O sea, escucha. Mira, yo me empecé a ver Avatar cuando yo tenía, no sé, seis años. ¿Será? A los 6 años. Cuando tú tenías 6 años, yo estaba con 1 año. Pues ya ves. Ajar, ¿qué tal? Hola, Rey, ¿cómo estás? Loco, pero es que te lo digo en serio. ¿Qué? ¿La bóveda? Pues la bóveda, a ver si por lo menos ahí nos da algún poder de los Avatar, cabrón. No sé, arma mítica de Zuko, por lo menos. La de la danza del fuego. Ya esto parece literalmente Tanjiro, chicos. La danza del fuego. El youtuber no se va a quedar con todo. Sí, ¿no? Espérate, cabrón. A ver qué da. No, nada. 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 Sí, te lo dio. Dame ese. Dale, dale, guacho. Está bien, ¿no? A ver, aquí. Está bien, está good. A ver, ¿y la térmica que se puede activar y desactivar? ¿Cómo se desactiva? No sé cómo se desactiva. Yo creo que no lo tengo configurado para desactivarlo, la verdad. No, es que no dice cómo desactivarlo o activarlo. ¿Sí? ¡Yepa! Hidratación, Brian. Nos viene la gente aquí, ¿no? Sí. Espérate, Legacy. Hay que... ¡Ah! Ya saben que estamos acá adentro, ¿eh? Sí lo saben. Sí. Yo creo que lo mejor sería esto. No puede ser. Chicos, ustedes saben que literalmente hay un downgrade de esta escopeta. Porque yo me vengo literalmente dando cuenta ahora mismo. Vamos, oh, Legacy, que te lo haces. Me lo violé. Marianela. ¡Aquí! ¡Qué buena, Legacy! ¡Qué buena! Joder, literalmente tengo a un pro a 300 de ping, loco. Que me está carriendo la partida. No eran malos. No eran nada malos. No, pero eso sí te digo, me voy a cambiar la escopeta, loco, porque es que esta escopeta acaban de hacer un downgrade demasiado horrible. Déjame, me curo, Legacy. Creo que ya no ni daño recibí. Oh, ¿qué? Me encanta. Mira ese McLaren. El 720 LT. El 720, ¿no? 765 LT. Uf, ese es bueno, ¿eh?
Dame un momento, voy a mejorarme las cosas, Lega, y ya nos vamos, ¿vale? Crack, crack, crook, número uno, Fierati, Fau, Mastodonte. Apúrate, la zona, ya. Tranqui, tranqui, ya voy, tranquilo, tranquilo, mi rey, tranquilo. Cálmate, cálmate, papá, cálmate. Sí, dije, sí, estamos dentro de zona prácticamente. Te me moriste y dije, no mames, aquí ya pierdo la corona. Sí, literalmente. Luego vi a uno y dije, ¿sabes qué? Me asomo por la ventana y le pego un head. Se asoma, un headshot, ¿no? Le pego head, 195. Sí. Se murió. Jugar, vamos a jugar más tarde, chicos. Ahora mismo no. Vámonos. Ya está el mini pase de batalla. Sí. Ya está Rafa, en serio. Luego vamos a verlo. ¿Tipo mini pase como el de Tortugas Ninjas? ¿O? Exactamente, así, porque decían de que iban a meter un mini pase así como la de las Tortugas Ninjas. Pero me metí y es que no estaba todavía. Ah, debe ser que hay que jugar una partida. ¿Tú crees? Es lo típico, es que se activa después de la partida. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, miro. Ahora estaba probando el Rocket Racing ayer y me encantó. Igual, o sea, si yo le dije a Carlos que quedamos para el domingo, pero al final no pudo porque se quedó sin internet, para grabar un video de Rocket Racing. Racing, coño. Racing. Racing, racing, wow. Está muy bueno. Sí. Es que literalmente ahí se pueden sacar videos buenos, ¿eh? Yo tengo un buen récord. De un minuto. Porque yo tengo el de 56 segundos. No, es de lo que piensas, Lega, sí, ¿vale? Cabrón. No, sí. Sí, ¿verdad? Eso, Lega, sí, eso. Aquí vienen dos personas con medallones. Nada interesante, cambio las alas. Esto no sé si me lo puedo llevar. ¿Me merece la pena porque es legendario? Yo creo que sí, bueno, si no... Es una aquí abajo. Vale, vamos pues. No, esto es una cosa. ¿Dónde? ¿Me lo puede marcar o qué? Ah, están allá. Tienen los cuatro medallones, pero por separado. Sí, ¿no? Sí, literalmente sí. Lo estoy viendo. Acá abajo hay uno. ¿Dónde? Aquí, está picando. ¿Sí? Sí. Espérate, que yo le voy a meter un francazo por la cabeza a estos locos. A ver si me puedo cargar por lo menos uno. ¿Dónde? Joder. Casi le doy. Tiene contratado un bot. ¡Joder! ¡Le pegué buenísimo! ¡290! ¡Woo! ¡Vaya tiro, loco! Vente, Oscar. Que le rompo con esto. Dale. ¡Buenísima! Dame esto, dame lo otro. Ese medallón es mío, dame el medallón. El youtuber no se puede quedar con todo. Joder. Aquí tenía esto. ¿Dónde está el fusil? ¿Lo tienes vos o qué? ¿Cuál tengo? Tengo el fusil de Ares. De vitalidad y el de velocidad. Pero está, sí, no sé si estás. Aquí está. Aquí está el rifle. Joder, loco. Literalmente nos acabamos de mamar. Pero de una brutalidad con esto. Yo no he tenido que usar las mini escudos que tengo ni el... Tengo las mismas cosas desde el comienzo. ¿En serio? Entonces sí, porque te derrumbaron. Qué bien, ¿no? Sí, claro. Qué bien. Qué bien, chicos, qué bien. Porque tengo unas alas de Ícaro que están literalmente a punto de morir si las acabo de agarrar. Por eso. Mira, aquí mismo, tienes ahí un... No me digas de que también acabo de... ¿Cómo se llama cuando está jodido, cuando lo acaban de bajar? People with me, knock. Sí, ya lo estoy viendo, papi. Mateo. Loco, qué buena, ¿no? Aquí tienes otros dos aquí. Está una bala. ¿Este fuera? Y este fuera. No, me lo robó. Me lo robó, escúchalo este. Pero si le quité todo el escudo al del árbol. Oye, pero si le pegué 290. ¿Al del árbol? Sí, de 290 le pegué, loco. Sí, son miras gratis.
Oye, yo no he visto literalmente nada de la arma nueva de Korra. Bueno, las armas nuevas de lo de Avatar, ¿eh? No hay nada. Creo que no se zafaron. Literalmente me siento estafado, chicos. O le aumentaron la dificultad para que salga. Puede ser. Sí. Me siento estafado, chicos. I feel so scam. I feel you scam. Tiririririririn. ¿Cómo era el...? Ah, es que aquí no se puede hacer el bug. ¿El qué bug? El que descubriste el otro día. Ah, vale, sí. Por cierto, tengo que subir ese short. Que me acordaste, ¿eh? Yo te lo juro que no he tenido tiempo para nada, loco. Qué responsabilidad. Sí. Bueno, nos quedan dos, literalmente, y en toda la partida no hemos podido ver nada, nada, nada de lo... de las armas de los avatars, ¿eh? Aquí lo acabo de ver. Qué bueno. Espérate, que está caminando ese tío, está caminando ese tío. Es porque su compañero está por allá. Sí, ¿no? Sí. Está por acá. ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Dónde está? En la montaña. Ah, no, está por acá. Sí. Buenísima. Dios. ¡Qué buena, ¿no? Demasiado fácil, en verdad. Sí, la verdad que sí. 6 kills, ambos. Sí, ¿no? Bueno, estuvo parejo. Ya puedes subir video. Y así fue como me estafaron. Y así fue como me estafaron 10.000 euros. En criptos, ¿te imaginas? Ah, subieron la nueva está la temporada 1 de Rocket Racing. Tactical AR, que la sacan de la bóveda. New storyline and weekly quest. New free cosmetic for Rocket Racing. Hola, Esteban. Acaban de actualizar la tienda. La acaban de actualizar, ya te digo. No sé, porque a mí me salió algo como sí, que la acaban de actualizar, ¿verdad? Sí, sí, ¿no, chicos? Añadieron los packs de Avatar. A ver. La tienda es la misma de ayer, pero solo añadieron los de Avatar. Hombre lobo, lote hombre lobo. ¿Pero qué es esto de el lote de hombre lobo, loco? ¿Qué lote de hombre lobo? No sé. ¿Te imaginas que cambie? No me gustó la actualización, 1 hora y 32 minutos. Fuck. Ah, el auto. Lizan. Sí. Coño, el auto está re feo. Quitaron. No sé, ahora ya no me sale. Ah, vale. No, no, no. Nada, nada, chicos. Uy, ese auto está bonito, el Jagger. ¿El del hombre lobo o cuál? El de abajo del hombre lobo. ¿Debajo del hombre lobo? El de abajo, el de abajo. El Jagger 619. El Jagger. Mr. Jagger, hay una colaboración con Mr. Jagger. Yo quiero el auto que tiene el Carlitos. ¿Cuál? El Lamborghini ese. ¿El STO? Sí. Es que se lo quieren todos, hermano. Es que eso es de lo más cotizado con Lamborghini. Chicos, no, 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 chicos. O sea, más tarde vamos a jugar con todos, ¿ok? Ahora mismo no, ahora aquí mismo quiero jugar de chill, tranquilo. Loco, pero no es un modo en específico con la nueva temporada o algo así, loco, porque es que me parece súper raro que no nos haya salido, pero a nadie de la partida, a nadie, las armas míticas de Avatar. Loco, pero a nadie, De Epic Battle Royale, Rocket Racing, Lego, Ranked, Steam Rumble, ¿no? No hay nada. No, ¿verdad? Hola, Cami. A ver, vamos a ver a Twitter. A ver, mi compa Sergio Mos. No, no, ese no. Yo miro a Hypex. Yo no sé quién es ese.
Porque empezaste a jugar hace poco. Te lo digo, o sea, yo no veo nada, ¿eh? Nuevas armas míticas de Avatar, aire, fuego y tal. A ver. Oh, qué bacán esto. Vale, este del fuego y este el de aire. No, no. El chat de proximidad va a venir a Fortnite Creativo. Sí. Y si sale bien en Fortnite Creativo, lo van a poner en el Battle Royale. Qué bien, ¿no? Joder, la skin de Apple. Ah, sí, mira, esta la de, esta el de fuego. Sí, pero ¿dónde se aire? Encuentra? Es la pregunta, ¿en dónde se encuentra eso? Oh, el de aire es como, te sirve de vehículo. ¿De qué? De vehículo, te mueves rápido. ¿Ah, sí? Sí. Joder, qué bien, ¿no? Y el de tierra, te pone una pared. Tipo, tipo, ¿cómo se llama? Free Fire. ya. Pero, ¿en dónde están concretamente? Es que esa es la pregunta. ¿En dónde están concretamente para ir a buscarlo? Porque es que yo no veo alguna zona nueva, ¿no? Mira, vamos a caer aquí otra vez, donde está el avatar este. A ver si nos da algo. Dale. Venga, salta. Va a ir... Mira, eso sí, va a venir aquí siguiente la madre. Hola, Cami. Bienvenida. ¡Bienvenida al Himalaya! Welcome to the Himalaya. No sé ni lo que dije. Sí, verdad, cabrón, no joda. Tú te inventas palabras literalmente del diccionario. O sea, yo creo que el diccionario de la Real Academia Española, yo creo que tú te las inventaste, ¿oíste? Sí, como la Real Academia se inventó el poner un signo de exclamación, de pregunta y exclamación al comienzo. ¿Verdad? No, para los adverbios, contraverbios, verbios y de todo eso. Y proverbios. Y proverbios y anteverbios. Y de los verbos sobre los verbos y proverbios. Los proverbios son los verbios que tienen una carrera profesional. Sí, ¿no? ¿Será por eso o qué? Wow. Eres tontísimo. En vez de venir a esta isla que tiene un montón de cofres. Yo lo sé y un montón de curaciones. O sea, no soy tontísimo porque yo sé lo que estoy haciendo. Así que cállate, que te reviento las patas, cabrón. No quiero eso. Ya me humillo. Dale, ya me humillo. Sí, muchacho. Claro que sí, mijo. ¿Qué hubo, pues, parcero? Parce, ¿qué lo que? ¿Qué hubo, pues, parce? Parce, ¿qué lo que? ¿Todo bien o qué? ¿Qué chimba, pues? Ellos no dicen qué lo que. Yo sé que no dicen qué lo que. Bueno, exceptando a un amigo que sí es colombiano y que dice qué lo que. Mamagüevo. Ese sí lo dice. No, pero eso es porque se ha inculcado en la cultura actual. Pero sí. Hay cosas que yo conozco. No, porque te dice que... Hágale pues, mijo. Parce. ¿Qué hágale pasó, pues, parce? Oye, Legacy, mira, parcerito, yo lo que te estoy mirando en la esquina de, a la derecha superior en el mapa, ¿sabes lo que dice? Que vamos a literalmente a correr como auténticos cabrones. No, les está cerca. ¿Qué tan cerca está? Porque yo en mi mapa veo que está larguísimo. Ahora, en el mapa completo yo no sé. Mapa completo está re cerca. ¿Sí? Sí. Está a 400 metros. Oye, estoy escuchando literalmente que se está rompiendo cada vez más esto, lo del avatar. ¿Sabes qué sería bueno? Que Fortnite pusiese lo de... otra vez lo del patito. Pero con esto del avatar. Sí, ¿no? ¿Te acuerdas de lo del pato? ¿Cuál? Que tenías que picarlo para... Pero si lo van a poner, que eso en principio yo creo que ya está confirmado que lo ponen el 12 de abril, que es para ayudar a Ank que salga del domo. ¿Del domo? Eso no es un domo. ¿Y qué es? Es una esfera. ¿Y cómo se llama? Es una esfera. Un domo es la mitad de una esfera. Y que se pone en un lugar. Chicos, vamos a mirarlo en la Real Academia Española, en el diccionario, y aparte lo vamos a buscar en YouTube y en Google, en imagen. Un domo de hielo.
Legacy. Se llama Domo de Hielo. Esa cosita que tú veas ahí se llama Domo de Hielo. Papá. Cúpula. También se puede llamar eso. Cúpula, bóveda. Bóveda tiene no. Tiene la forma de domo. Ah, domo. ¿Ya ves? ¿Pero qué es domo? ¿Cuál es? Es como tipo un iglú. Que también se podría llamar un iglú. Bueno, depende, porque iglú más que todo... ¿Ves? Mira, busco domo y nunca me sale una esfera completa. Ay, Dios. Lo de Anke es una esfera. Bueno, vamos a centrarnos, Legacy, ¿o qué? Que lo que, parce. Que lo que, parcero. Mira, parcerito. Mira, se dejó el poder de Anke aquí. ¿Qué? ¿Sí? ¿No te creo, en serio? Mira, mira. Ya sabía yo, perro, que no me ibas a trolear, mamón. Eso es un perro. ¿Qué? Me emocioné y dije que era eso. Sí, ¿no? Es un perro. ¿Sabes qué encontré? A ver. Y soy la persona más feliz del universo. ¿El corazón de ella? No. Bah. Entonces no eres la persona más feliz de todo el mundo. Ah, ahora sí eres la persona más feliz de todo el mundo, hermano. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno, pero vaya aspiradora, ¿no? ¿Estás hecho? Soy una aspiradora, sí. No, sí. Es que, por favor, editor, o sea, yo, ponlo en cámara lenta. Cuando no tiene presupuesto, para editor, o sea, yo, del futuro, ponlo en cámara rápida y en cámara lenta, de paso. Y ya es que yo, ¿no? Para que quede más interesante. No duró ni un segundo. Literalmente. Loco, cabrón, pero es que no duraste ni un segundo, o sea, así... La aspiradora. ¿Ves? Así. Pero ni un segundo duraste, loco. Como tú en la cama. Ah, no, primo. Tengo testigos, ¿eh? ¿Te imaginas? Sí, testigo. Sí. Testigo, ¿no? Gente aquí. Ay, pero si esta es una mierda. Ay. Vete a la chingada. Ya, chinga tu madre. Ya, contento, el de Freddy Cardos le pasó lo mismo y dijo: tengo gente aquí. Ah, tranquilo, son bots. Bats son bots y lo matan. Sí, no, ah, tranquilo, no. Son bots. Y minutos antes nos decía: es que yo soy el dios, es que ustedes son malos. Sí, no. Y de pronto: ¡ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Cuidado! Sí. ¡Me matan! ¡Me matan! Sí. La típica de Carlos es que es así. A Carlos, sos así, hermano. Si, Carlos, si me estás viendo, eres así, rey. Y ya, el cabrón dice: pues sí, güey, ¿qué quieres? Llega, soy el más pro de todos ustedes. ¡Me está escuchando el tema del carro, míralo! ¡Estoy escuchando! Yo dije, sí. No me quiero ver Carlos. Te lo juro, qué cabrón. Estás poniendo con Carlos, no, aquí. Literal. Como que lo acabo de invocar. Oye, ¿estamos hablando en lituano o qué? Yo creo que sí. Yo creo que sí estamos hablando un poquito en lituano, loco. Porque cuando hablan los lituanos, hermano, yo que tengo una amiga lituana, literalmente parece que estuvieran invocando al diablo. Pues bueno, yo creo que nosotros se nos ha pegado eso y hemos invocado al mismísimo diablo político aquí. Pues el político personalizado. Invocamos al peor, un político. ¿Sí? Diablo, loco. Diablo, invocamos un político mexicano, corrupto y entre todos los aspectos. Oh, yo no dije eso, yo esto te dije político. Oscar, ¿me recoges? Que se me... ¿En serio? Se me acabó la gasolina por activar el... A los que han visto lo de Minecraft, Terror Extremo, sabrán sobre lo del político corrupto. Los que no, revisen mi canal, mírense el apartado de shorts y ahí se van a entrar a cuenta el porqué. Aunque también estoy jodido de lo que viene siendo gasolina, Carlos, ¿te vienes aquí al fornicar o qué? No creo que pueda. ¿Es que estará trabajando? ¿Tú crees, no? Con razón, se debe estar recién saliendo de trabajar. Ah, pues Carlos, con más razón, vente para acá, hijo de fruta. Mira, métele turbo como Toretto. No trabajes hoy, Carlos. Hoy claro que sí. Hoy no. Hoy es día del Fortnite. De apretar las nalgas. Ando en el trabajo. Ya es que te dije. Sí, cabrón.
Hoy es tarde de Fortnite. Hoy es noche de Fortnite. Fortnite. Eso no. Güey, en tu caso no, pero en el mío sí. Sí, ¿no? ¿Tienes gente o qué? Sí, tengo gente. ¿Me lo marcas? No, no quiero que me lo robes. Tranquilo, yo ya te lo estoy robando. Te lo dije. ¡Ja, ja! ¡Oh, madre! ¡Ja, ja! Oscar. Ahora aprendí lo de Legacy. Hacer la fucking aspiradora, literalmente. Aprendí el mejor Legacy. No te llevas el fusil. Ya, fusil, pero si yo tengo uno mejor, papá. Aunque este creo que tiene mira. Sí, este mejor. Este tiene mira. Este también tiene mira. Bueno, qué bien, ¿no? Bien, bien por ti. ¿Qué quieres? ¿Que te dé un premio o qué? No, pero quiero el Oscar. Ah. Ya que los dos son premios. Sí, pendejo. Vente para acá. Loco, no, es que no me puedo creer que literalmente en la nueva actualización de Fortnite no haya las nuevas armas míticas. ¿No haya? Hablas peor que un chileno. Ah, escucha tu madre. Entre tu madre, culiao. Dime por favor de que en este loot que está acá, por lo menos uno. Uno de las armas míticas que acaban de meter en la actualización. Pero que no sea el de agua de este, de la corra esta. Yo creo que están desactivados. ¿Tú crees? ¿Fortnite Book ha regresado? ¿Lo podemos confirmar? ¿Tú crees que sí? Sí. Gente aquí, Crack número uno, Fiera Tifón Mastodonte. Gente aquí con las alas de Ícaros. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh my god! El diablo. El diablo, aquí es lo que se está armando, loco. Literalmente, el diablo, ¿no? Soy muy malo. No, sí, eso ya lo sabíamos, era así. Sí, pero es malo de un millón. 23. 25. Estás a uno, papá. Listo, muerto. ¡Rata aspiradora! Eso le robó el loot. ¿En serio? Joder, tu madre. Me gustaría así. Parece un mono. Exclamación PVP, exclamación PVP. Ah, pillo. Uy, pero qué pedazo loot, ¿no? Oye, aquí hay gente, ven. Hombre, ¿tú crees que yo no he visto a la gente, cabrón? Ay, me morí. Me morí, chico. ¡Ay! Joder, si debía le quité el cabrón. No quiere ni jugar. ¿Lo mataste? No, pero me cayó todo el loot al lado mío. ¿Sí, no? Sí. ¿Me ayudas? Te ayudo de... ¡Ay, cabrón! ¡Que está arriba! Pues sí, obvio. ¿Tú qué creías? Que tu madre le hace un escudo para lo pendejo. ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Lega! ¡Chíngatelo! ¡Chíngatelo! ¿Me abres un momento? La madre, les encanta. Yo estoy en la parte de abajo del todo, ¿ok? Si te puedes tirar. Eres qué malísimo. Buena, cabrón. Bueno, ¿te puedes tirar que me voy a morir? Crack. No. Tírate. Estoy viendo algo. Ah, no. ¡Legacy, tírate! ¿Qué? Imbécil, se acaba de tirar sin las putas alas de mierda. Eres pendejo. Soy pendejo. Sí. Coño, es que tenía más kills que yo, era imposible, no quería ganarla. Sí, cabrón. Sí, claro. Hola, Mark. Hola, Mark. March. No, se me derritió el chocolate por estar aquí no comiéndomelo. ¿Verdad? Chocolate. Chocolate. Oye, ¿alguien me puede confirmar en el chat, porfa, de que ya se ha encontrado algún arma mítica, chicos? Porque es que te lo juro que llevamos... Legacy, ¿cuántas partidas llevamos? ¿Tres partidas? ¿Cuatro partidas? Yo llevo dos. Bueno, llevamos tres partidas literalmente sin ver nada de las armas míticas. Nada. No, es que me voy a meter en el Twitter a ver si... Es algo en concreto.
No sé de algo. Fortnite ha comenzado a entregar las recompensas de copas clasificatorias en algunos jugadores. Estas serían las recompensas de pago del mini pase de batalla. Se ha desactivado temporalmente la pantalla dividida mientras solucionan un error. Imagen, no sé qué. Valió cada segundo la espera de la aclaración del aliento de Ankh. Eso que le falta al protagonista más chingón de la saga. Que yo no encuentro nada, chicos, de verdad. La estaba actualizando. Te lo juro, que es que yo no encuentro nada, nada, nada de información. Que si lo han activado, lo han desactivado. En principio ya tiene que estar activado y todo. Pero es que no, es que no veo nada. ¿Tú has encontrado algo, Legacy, o qué? No. Te lo juro que yo no encuentro nada de nada. Nada de información, no sé si está o no está. No tengo ni puta idea, loco. Mira, en la... ¿Por qué mierda? No me voy a decir nada. ¿Sí? De lo que es tendencia en Chile, en Twitter. ¿Por? GH empieza. No te creo, en serio. La primera palabra es G y la segunda palabra empieza por H. Joder. Y es tema de SEX. Sí. Entendimos, ¿eh? No, en Fortnite Status no sale nada. No, ¿verdad? No. No sé, chicos, si no. Mejor me dedico a. Terminar directo. A ver, si en caso de no vamos a encontrar nada, o sea, es tontería seguir haciendo directo. Porque tengo más cosas que hacer. Por ejemplo, editar videos, ¿sabes? Un ejemplo como eso, que puedo subir otro video hoy y ya está. ¿Por qué Fortnite subió en Twitter que dice empieza a calentar tu técnica de flexión? Avatar elementos comienza el 12 de abril. O sea que para el 12 de abril, ¿entonces que van a meter esto o qué? Puede ser. No te creo. Loco, pero ni siquiera lo de Corra. Mira, si no, vamos a hacer una cosa. Vámonos a caer aquí en dominio duelista. Vamos a caer aquí en dominio duelista. Abrir el cofre es matar a la gente y si nadie lo tiene es que no está. Exactamente. O no, porque es que como también no estarían saliendo en los cofres míticos, en los cofres de los dioses, capaz ahí tenemos más chance para que nos salga. Porque es que ya llevamos cuatro partidas, también. Tres partidas más o menos, donde nadie en la partida tiene esas armas. Pero es que nadie es nadie. ¡Ay, cabrón! Ni siquiera he terminado de caer, cabrón. Y ya me están pegando, loco. En serio, no me jodas. Uy, qué rico. Ojalá no te pase. No, loco. Pero es que te lo juro, ¿eh? Es que no había, pero ni terminado de caer. Que cuando ya... Acá dice, pumba. El primer escopetazo que me pegaron fue en el aire. Y sin haber terminado de caer, loco. Te lo juro, no puede ser. Legacy, necesito ayuda. Legacy, necesito ayuda. Estoy muerto. 51 white, lo dejé. ¡Vamos, muérete! ¡No! ¡A 10 de vida! ¡Qué hijo de puta! Mi compa menos desilteado. ¡Es que cabrón! ¡Es que! ¡Este! ¡Literalmente! ¡Fuck! ¡Qué rabia! ¡Dios! Loco, pero es que este no me dejó caer prácticamente. Ya venía aquí con el escopetazo y venía a rushearme a mí el cabrón. Y encima, le pego todas las balas del subfusil, no se muere. Le meto dos putos rayos y no se muere. Es que, ¿qué te llaman? ¿Es que Terminator o qué? ¿O Rambo? No sé, es que, le den el papel de duro de matar cuatro, loco. Que no me jodas. ¿Qué es esa mierda? Relax. Súbete un delay. ¿Qué pedo? Seguramente Cara se asustó. Estando ahí y digo, ay, güey, qué pendejo.
Más tarde, Martín, vamos a poder jugar todo tranquilo, ¿vale? Ahora mismo estamos en búsqueda y en captura de las nuevas armas míticas, supuestamente. ¿Me prestas rabia? Sí, hermano, yo te presto la rabia que tú quieres, hermano. Amen, Spirit, Sandin. Coño, no es aquí en Chile, no es tendencia en Chile lo que te dije. Es tendencia en Argentina. Ah, amigo, no jodas, ¿en serio? Y como estamos cerca, entonces salen. Joder, qué bien, ¿no? Que le di así sin querer porque estaba por el de arriba. ¿Sí? Y me equivoqué y abrí y dije, ¿a qué mierda le di? Y salía un mapa de Google Maps. Y dice, che, abrí el mapa de los... Y ajá. Ahora me quedo así. Y ahora así me quedo maps. Wow. Y salen un montón de puntos por la ciudad de Buenos Aires. Martín, supuestamente las armas míticas de los demás avatar, porque metieron lo que es siendo el agua control de Korra, que eso ya lo teníamos desde la actualización desde la semana pasada. Pero falta todavía que supuestamente hayan metido actualmente la arma de Zuko, de la otra chica que no me acuerdo, y de Katara. Pero no sé, o sea, no nos hemos encontrado absolutamente nada de esas armas míticas. Lega, si nos vamos a caer donde está Zeusito. ¿Zeusito? Ah, Zeus. Ah, hasta que por fin le prendió el coco. Es que entendí Zeusito. Zeusito, claro. Zeusito. 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 Chicos, ya saben, comentar Zeusito si les está gustando el directo. Y yo pongo todos spam Zeusito. Cae cerca de canchas canchet. ¿Qué? ¿Dónde está cancha, po? Ah, ok, aquí. Vale, eso luego. En la siguiente partida lo hacemos, ¿ok? Medusa. Cabrón. ¿Qué es lo contrario a Zeus? Pues Medusa. ¿Hay un bot nuevo? ¿En serio? ¿En dónde? En canchas cancheras, a lo mejor. ¿Será? ¿Tú crees? Ahora vamos. Si tocas sí. Una para allá, vamos. Oye, de verdad, no puede ser que literalmente estoy cayendo acá y no me dan nada. Gracias, loco, por fin. Dame el plátano del poder, por lo menos. Ok. Loco, ¿pero cuántos fusiles me va a estar dando esta gente? Es que no me jodas. Bueno, tengo las cadenas. Supuestamente les aumentaron más el daño. Por lo que tengo entendido. Ojalá. No, sí, sí, a las cadenas supuestamente que les aumentaron más el daño, No pegaban nada. No, pero es que no pegan nada, ¿eh? ¡Ay, cabrón! ¿De dónde verga estás? Muérete, hijo de fruta, muérete. Por mamón. Me sacó un pedote el cabrón. Qué susto me pegó el hijo de fruta, es que te lo juro, loco. Ah, encima uno. Que sos vos, cabrón. Asqueroso. Legacy, aquí hay gente, ¿Dónde? Aquí. Uy, se desmayó. Tengo gente. Sí, tranquilo. ¡Ay, cabrón! ¡Que está aquí! ¡Que estaba aquí escondido! ¡Qué cabrón! ¡Estaba aquí escondido y me mató! Cerca del iglú, no. Cerca del iglú no está porque caímos de las 4 partidas, 3 allí. Y no vimos nada. Ningún avatar, ningún bot, nada. Vente a por mí. Ya voy. Quédate ahí. Por favor, nunca más cantes esa canción. Literal, es que no sé por qué. Porque se me viene a la venta, loco. Hostia. ¿Puedo venir para acá? La parte de la izquierda donde está el pasto verde. Acá, en canchas. Ah, ok, bueno, entonces vamos luego, entonces. Y lo vemos perfectamente, sí. Ahora, ¿el ratatopo sigue aquí? No. Hay uno ahí en ese edificio y otro aquí conmigo. Ok, es que yo no tengo escopeta, loco, te lo juro. Yo estoy desnudo, por decirte de alguna manera. No, se
Dame loot, dame loot, dame loot. Dame escopeta, loco, por lo menos. Vale, gracias. Aunque sea gris, pero bueno, me sirve. ¿Qué pasó? Me emocioné. Salió algo mítico y me emocioné. No, ¿pensabas que era... que era lo nuevo o qué? Sí. Pi, 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 pi. Confirma, se le redujo la probabilidad de salir. Sí. No me jodas, pero ¿por qué hicieron esa mierda? Che, te digo que es una auténtica mierda lo que acaban de hacer, ¿eh? Sí. Está aquí. Sí, amigo, está ahí. Yo voy por el otro lado. Están aquí. Sí, aquí están. Ya lo vi. Aquí están. Están acá arriba, ¿eh? Arriba no, abajo. Aquí no, sí. Aquí conmigo, conmigo. Conmigo, me bajonea uno. Joder, todo. Arriba, arriba tuyo, arriba tuyo. ¿Qué tenés, loco? No me digas que tenés lo de corra. No, no tengo lo de corra. Ay, pero tengo qué. ¡Tengo lo de corre! ¡Lo de corre! Hola. Buenos días. Que viene, Legacy, que viene, que viene. Mátalo, mátalo, asesínalo el cabrón. Mátala con una sobredosis de corazón, coño. Buenísima, cabrón. No sé, pero como tiene algo lo de corra, ¿no? ¿Me puede revivir, amigo mío? Ah, pues sí tenía lo de corra, loco, pero... escucha, solamente tiene lo de corra. O sea, no, no hay otro arma mítica como tal. Las coronas. Te puede llevar una, ¿eh? Oye, Carlos dijo que se recargaba esto automáticamente y me mintió cuando se hace en el agua. Ah, no, no, no. ¿O sí? Ah, sí, se carga, ¿sí? Ah, se recarga lentamente, sí, lentamente. Pues sí, pues sí, pues sí. Pero no. Vale, por favor, revíveme rápido y así me llevo algo. ¿Dónde quieres que te reviva? Allí mismo, ¿dónde estás, cabrón? ¿Dónde? Ah, es para allá. Que yo no puedo marcar, creo. Creo que eso ya lo acaban de desactivar. Ah, pues sí. Ah, pues hasta que por fin, ¿no? Lo marcaste allá arriba y yo no lo veo. Está atrás, ahí, atrás, ahí, 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 ahí. Sigue, 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 sigue. Ahí. Izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Ahí. Ahí. Sí, 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 sí. Ah, es que te conozco. Uy, perdón. Ay, cabrón, te voy a matar. Lea, sí, te voy a matar. Mereces la muerte, cabrón. Yo merezco la muerte. Te la mereces enterita. Como la pija. Qué goloso. ¡Ay, papá! ¿Qué onda? ¡Me extrañaste! Literalmente me están literalmente dando, intentando dar unos balazos, loco. Que no tienes ni fucking idea, loco. ¿Maté uno? Joder, qué bueno, cabrón. Coño, lo que corre está rotísimo. Sí. Ya tengo clip. ¿En serio? Lo de corra está rotísimo. ¿Qué es que tú también me vas a estar copiando o qué? Tú también. Carlos, ¿te la tiraron? No, no, no. Hijo de puta. Legacy, mira, yo creo que persona más cizañosa como vos, yo creo que yo no he conocido, ¿viste? Cizañoso. Tengo gente conmigo, pero no sé dónde están. ¿Sí? Yo no tengo... madre. Sí, ¿no? Ese puta madre sonó a... me muero. Sí. Por imbécil. No. Oye, pero ¿dónde está? Muerte por imbécil. Mil maneras de morir. Muerte por imbécil. Sí, el copio. ¿Quién a quién habla? ¿Ya veo? Veo, veo. ¿Quién ves? Veo un retrasado. Es que, mira, siempre es bueno copiar lo bueno. Es lo que yo digo. Copia lo bueno y mejóralo. El Carlos no puede decir de copiar porque... A ver, me quedaré callado por respeto al Carlos. Pero... te conviene que te quedes callado, toma, ¿eh? Toma, Oscar, para ti.
Joder, en serio. Nah, chicos. Gracias, Rey. Ah, pues para allá. Sí. ¿Ya saben qué? Vamos a matar a Zeus. Dale, vamos a matar a Zeus. A Zeusito. Vamos a no tengo nada, papá. Ah, ya me pegó el pendejo este. Madre, ay, puto. Se pegó a mí. Yo pensaba que le iba a pegar al cabrón de Legacy. Sí, igual. Bruno, es que no estoy leyendo el chat. Porque es que no ves que estoy concentrado, cabrón. ¿No ves que es manco? Que si se desconcentra un segundo se muere. ¡Claro! ¡Por eso! ¡Ah! Me tiró que es manco. Manco no, manquísimo, loco. Ahora mismo sí. Ay, me quedé sin balas. Venga, con el champán. Dale el champán. Dios mío. Dámelo. Ocupo balas, o sea, te lo juro que estoy sin balas. Te doy balas a cambio del fusil. ¿Qué fusil? El de Zeus. O sea, el medallón, digo. Vete a la verga. ¿Por qué no? Chinga tu madre. Oscar. No tengo balas, pero soy feliz. Oscar, te estoy carreando. Lo sé. Respeta los rangos. Respeta los rangos, Legacy. Respeta los rangos, coño. Uy, que pensé que me moría. Pues haberlo hecho. ¿Te imaginas? Mi compa menos... ¿Cómo se dice? Rencoroso. Un poco sensible. menos rencoroso. Lo hubieras hecho, ¿no? Oye, pero fuera joda, Legacy. O sea, te digo una cosa. Es increíble que no nos haya parecido nada de nada de la nueva actualización, ¿eh? Porque te pareció solamente lo de Corra, pero eso ya estaba. Lo de Corra y después de 4 partidas. Exactamente. En cada partida una. Por dos. Eso. La cuenta de Steam. Pero ¿para qué quiero tu cuenta de Steam, hermano? Si yo tengo la mía. A no ser que, o sea, que me digas, agrégame lo de amigo y te paso la cuenta de Steam. O sea, aclárate un poquito. Ajá, aclárate porque tienes que ser de claro. Amén. Y si es la segunda acción en la que estoy diciendo para que seamos amigos en lo de Steam. Puta madre, estoy jodido. Estoy ¿por? Muy jodido. ¿Por? Oscar. ¿Por? ¿Qué pasó, mijo? Me vas a ver salir del túnel huyendo. ¿Por? Me encontré a gente y no quería encontrarme con nadie. Ah. Vale, ya estoy contigo, crack. Había uno sobre el tren que me dio mucho miedo. Vente. Espérame. A ver. Dame la banana del poder, por ahí, lo menos. Ahí, ahí. ¿Gente, no? Oh, sí. Balas, dame bala, crack, crack, crook, número uno, fiera tifón, mastodonte. Buscar que nos están apuntando. Tranquilo, vente, súbete. Porque ese le hizo mierda. Corre, ese que corre. Está atrás. Te lo está juntando el ganado aquí. Este. ¡Voy! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Le pegué! Oscar, sobre el árbol. No, sí, yo sé que estaban sobre el árbol, loco. Tú tranquilo, ¿voy? Aquí se está curando, aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en una box. Yo traigo aquí. Tranqui.
van a tirar los carros. Sí. Tú tranqui, papá. Tengo que recargar esto, si no estoy jodido. Hostia. Estoy jodido, ¿eh? Oscar, ¿por qué los traes hacia mí? Ah, yo qué sé, primo. Que si no estamos jodidos los dos, ¿eh? ¡Ay, qué mierda! ¡Ta madre! Sí, la puta que te barrió. La concha de tu madre, Bob Esponja. Yo te dije que yo tenía que tener el amuleto. ¿Qué amuleto? El amuleto. Mira, vamos a caer en donde nos dijo nuestro compa. Engancha las cancheras. Yo creo que no. Es que yo creo que no tengo de forest, loco. Bruno, y yo tampoco es que me lo voy a comprar, ¿sabes? ¿Pero para qué quiere...? No sé, es que yo creo que me quiere tener como esclavo ahí trabajando. ¿Por qué la gente... ¿Cuándo la gente se va a dar cuenta que los youtubers no son esclavos? Sí. Esclavos. Son personas como tú, yo, nosotros. Voy a poner otra funda. O sea, la de Spidey da... está bien. Pero. Me da pena de Vegeta, en verdad. ¿Qué? Que me da pena Vegeta. entiendo a lo que te refieres, ¿eh? Trabajó tantos años, nunca tuvo vacaciones, se le enfermó su mamá y estaba grabando aún así. Sí, loco, es que es algo muy duro eso. Que hay muy pocas personas que puedan soportar eso. Pero Vegeta, de verdad, los que ven más afuera del personaje como tal, que a ver, que Vegeta tampoco es que tenga un personaje, pero vamos, en tema de los directos y en otro tipo de cosas, sí, se dan cuenta lo mucho que ya ha sacrificado para estar donde está. Uh-huh. Y no solamente él, sino también Willy y todo lo que viene siendo esta supuesta élite. Hay varios youtubers que sacrificaron... Sí, weón. Por ejemplo, Willy y Vegeta han sacrificado años de su vida, pero a lo mejor han grabado uno o dos videos por día y ya. Sí. Y ya. Pero hay otros youtubers que graban, no sé, 7 videos por día. Correcto. Y ellos lo han hecho, ¿cuánto? Durante 4 o 5 años. Y con eso ya tienen. Sí, eso también es cierto. Vamos a canchas, salta. Sí, vamos a canchas. ¡Vamos al canchas! ¿Parte del pasto? ¿Dónde es la parte del pasto? ¿Esto? Ah, esta. Pero, ¿qué bot habrán agregado nuevo? Porque si me están diciendo eso de que agregaron un nuevo bot y eso, pues ¿qué bot habrán agregado nuevo? Es la cosa. Permite GG. Give me a second. Antes de que lleguemos te lo digo. Ya ves. Si es que está actualizado. Amén. El realizador. Según esto no hay nada, no hay ningún bot. Claro, porque es que me digan bot, no sé, es raro, ¿no? Pero mira, por verlo y por probarlo, a ver si por aquí tenemos... No tenemos... O sea, no tenemos tan mala suerte como los demás partidas, ¿no? Ajá. Que me está diciendo Ale que metieron a Bananín aquí. La Bananín, ¿no? ¿Sí? Bananín estaba en otra parte. No, pero recuerda Bananín. Que es que los cambiaron de sitios, ¿eh? No, Bananín está en otra parte. ¿Estás seguro? Se lo vi en la partida pasada. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Dónde está entonces? No sé. O sea, Bananín sé que está por el medio del mapa. ¿Por? Sé que está por una de estas casas de por acá. Sí. Vale, por acá. Creo que es en esta. Que se enfrenta a Bananín. Ah, te cuento algo que no se lo he contado a nadie. A ver, cuenta. ¿Cómo se llama? El otro día me volví a instalar Tinder, ¿vale?
¿Qué? Me volví a instalar Tinder. Ok, vale. Tinder, no Grindr, Tinder. Sí. ¿Y cómo se llama? Estaba ahí dando like. No me gustas. Ok. Ajá. Y de la nada encuentro una ex compañera que no veo hace 10 años. De cuando teníamos 10 años. Y la veo ahí y digo... No te lo puedo creer, en serio. Y ella era de otra ciudad. ¿Y? Y dije, ¿cuándo se mudó? ¿Y? Y lo peor es que vive cerca mío. Ah, no, me dieron lo de agua control. Pensaba que era el otro, man. ¡No! O sea, me sentí retroleado. Sí, eso me pasó en la anterior. Nah, me jodas. Bueno, ya que estamos, nos la llevamos, chicos. Y no, era una mierda. Ajá, ¿y entonces? ¿Qué pasó? Entonces la empecé a seguir en Instagram. Sí. No me ha contestado todavía, eso sí, pero... Ok, pero... Vi que seguía a los ex compañeros míos de hace 10 años. Ok. Entonces le escribí a uno a ver si se acordó. Sí, hacía, sí, metía mano ahí para que... No. O sea, éramos súper mejores amigos. Ok. Pero, ¿cómo se llama? Yo le dije, hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Y yo como, ¿se acuerdan de mí? Sí. Yo súper fangirl. Pero me sorprendió encontrarla porque estaba pensando en ella, no en ley ella, de atracción, hermano. Estaba pensando en mis compañeros de ese colegio y dije, ¿qué habrá pasado con ellos? Cosas de la vida, ¿no? Sí. Vámonos. Ahora sí veo cuando dicen que dejas de subir videos uno o dos días, te penaliza YouTube, ¿eh? Se nota un huevo en la penalización que te da. ¿Por? Loco, que el directo no me lo recomendaba a nadie prácticamente. Porque a este punto ya tuviera como 500 vistas. Y más espectadores. Ya sabes, ser esclavo de YouTube. Yo soy esclavo de tus besos. Amén. Amén. Dorime. Y Rebound. Por favor, cállate. Ábrelo. Dorime. Lucifer. No. ¿Qué? Esta canción como que recuerdo, ¿no? Gracias, Bruno. Oscar. Dímelo. Ya me fui. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde estás, Carlos? Oye, ¿y el Mangueras? ¿El Mangueras? No sé dónde está el Mangueras, ¿eh? Mangueras, where are you? What are you? Where are you, my friend? What's up? Estoy en la sesión de trenes. Me dicen ahí por el chat, yo te di suerte, cabrón. Ahora paga. Cómprate el Forest y juega conmigo. Me están diciendo en el chat. Legacy, ¿qué opinas al respecto? Ellos deberían de pagar. Amén. Pues ya sabes. Deberían de pagar por ver a alguien tan guapo como tú. Exacto. Y por eso no te miro. Epa, me están pegando aquí. Legacy, lega. Que me acaban de romper esta mierda. Yo creo que están aquí en el arbusto. Chíngatelos en el arbusto, loco. ¿No? Ah, en el arbusto. Pues, ¿de dónde me pegaron, loco? Porque me quitaron me explotaron las ruedas, ¿eh? Ah, ya las vi. ¿Dónde está? ¿Me lo marcas? Ah, están abajo. Bueno, está en el puente, la verdad. Joder, qué bueno. ¿Rematado? Va, está muy tocado el otro. Sí. ¿Dónde fue? Ah, se fue para la lobby. Creo que me cambiaré de región a Europa. ¿Sí? ¿Qué tal se siente literalmente romperles
el ya tú sabes a lo de Europa, loco. Estando 300 de ping, ¿qué se siente? Es muy fácil. Es muy fácil. Wow. No sé palabra si es por tu nivel o por mi nivel. Wow. Duras declaraciones, cabrón. Te voy a chingar. No, es que yo estoy jugando ya todos los días y ya no me salen bots. Ah. Pues por eso, ¿no? Tú ayer no jugaste ni antes de ayer, ¿verdad? No, loco. Epa, gente aquí. No, es por eso. Puta madre, me lo robé. ¿Cómo te lo robé? Qué bueno, ¿no? Yo soy una basura. Lo sé, me lo suelen decir mucho de Legacy, pero bueno, ya ni modo, hay que convivir con ellos, loco. Lo dice súper orgulloso. ¡Claro! Me lo suelen decir siempre. ¡Claro! Me lo suelen decir siempre. Es lo mejor que me pueden decir. Sí, porque no tienen nada mejor que decirte. ¡Exacto! Oscar, no vengas. Hijo de puta, me diste vuelta al carro. Cabrón, sí. Me diste vuelta al carro, loco. Que lo hubieras visto en el directo. No, sí, sí lo vi. No, sí lo vi. Ah, pues sí, entonces tengo págame. Una pantalla. Págame, tengo págame. Ah, vaya, ahora págame. No, te chingaste, no, Legacy. No, te chingaste. Te chingaste. No estoy viendo tu cara. Sí, que no. Que sí, ajá. No estoy viendo tu cara. Te digo por qué. ¿Cuál Carla, loco? Carla. 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 Cara. Que tú seas un analfabeto no es mi culpa, güey. No, verdad, no es mi problema, Legacy. Yo solamente sé que me tienes que andar pagando. A tu madre le pago por la puta que es. Legacy, que estoy en YouTube, Legacy. No te van a banear por eso. Sí. Pero sí hay un montón de videos que no los banean por decir eso. Bueno, pero sí, han tenido suerte. Yo que soy un desgraciado. No es suerte, lo han visto un montón. Que YouTube también, no, o sea, YouTube te penaliza mucho por eso, No. Si vas a estar en mis streams, no vayas a decir eso otra vez. ¿Qué? ¿Que tu mamá es alguien que se vende? Cabrón, que es por YouTube. Sí. Pero yo sé lo que se penaliza y lo que no, así que te tranquilo. Bueno, pero eso no. Eso no lo penalizan, Oscar, te lo prometo. Oscar, si hay videos de... ¡Me da igual! Videos. ¡Me da igual! Hay videos del 9-11. ¡Me da igual! Hasta Wismicho me subió da un lo video mismo! De... Wismicho subió un video. Como están haciendo cosas indebidas en la página amarilla. ¡Me da igual! Hay un video de Wismicho... ¡Que te calle! En YouTube... Enseñando cómo usar un T. Bueno, aunque sea una Skalaknikov, me da igual. Oye, ¿por qué vas a sonar? ¿Oscar? ¿Qué? Chinga tu madre. Uy, casi. No lo puedes hacer bien, cabrón. No. Puta madre. Ya la rompió. Sí. Hola, ¿qué tienes? Wow. Ale, pero si ya te dije, o sea, no me esperes, porque es que más tarde voy a estar jugando con la demás gente. Si yo no te he invitado, o sea, no esperes, sigue jugando, ya. Pero no es para que me diga, mira que llevo 2 horas esperándote. Pues, vale. Y... Yo el otro día estuve esperando al Oscar como 3 horas y... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, el de...! Ah, ya. Esta rata, literalmente, rata ponzoñosa. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá de las uñas ponzoñosas? ¡Ah, son bots! No, sí. ¡Ah, no! No, este sí que no, ¿eh? ¿Te pegué? Pero me dio el bot. ¡Ay! No, me humillaron. ¿Quién te me vio? Esta skin. Oscar, no huyas, no seas rata. Joder, está a 25 de vida el cabrón, ¡Cabrón! ¿Cómo me mató? Quiero ver eso. ¿Cómo me mató ese? No me jodas, cabrón. Te pegaron alto, es ni paso. ¿En serio?
Sí, el Carmen le fue a visitar. Sí, ah, no pasa nada, Bruno. Pero es que lo decíamos de broma, Bruno. O sea, tranquilo. ¿Qué pasa? Bueno, que no. ¿Quién se alteró? Ya me voy a cambiar la skin, que esta skin ya huele sucio. Loco, de verdad. No hay nada de la nueva temporada, o sea, de las nuevas armas, Ah, lo de pagar. No, tranquilo, pagar por. Yo creo que a partir de ahora, Legacy, tenemos que especificar al final, es broma. Tranquilo. Es broma, es de chill. Sí, es de chill. Porque si no, que la que se nos puede armar luego va a ser interesante, ¿oíste? Sí, no, ahora va a pasar lo mismo de Twitch. Exactamente, es que por eso te digo. O sea, yo creo que hay que especificar. Contexto, Oscar y yo somos amigos, por eso nos puteamos. Claro. Loco, te lo juro que yo estoy buscando información sobre lo de las armas estas, loco, pero no encuentro nada, ¿eh? No, si no, no va a salir. Yo creo que sale el 12. ¿El 12? Te lo prometo. El 12 sale. Sí. Sí. Joder, o sea, el siguiente martes. Merga. Y si lo meten ahora, o sea, no lo meten el 12, el viernes. Sí. No, si no, esta va a ser la última partida, ¿vale, chicos? Si no meten un parche el jueves. Los jueves siempre son de parches, chicos. Sí. Ah, bueno, capaz, ¿eh? Nada, chicos, esta va a ser la última partida porque es que tengo cosas que estar haciendo. Si eso, mañana voy a hacer un directo, pero de lo más temprano posible porque por la tarde viene Guillem aquí a mi casa, que se va a estar quedando durante 8 días. Se va a estar quedando. Entonces tenemos un montón de cosas que hacer. ¿Cómo? Para los que me sigan en Instagram, ahí vamos a... Capaz puede hacer algún directito en Instagram o lo que sea, no sé. Voy viendo. ¿Te imaginas? Cuando Fortnite, pero en Instagram. Que ya lo hay, Que ya lo hay. Y te lo juro. Pero no sé en qué feed aparece ahí, O sea, ahí sí... Mira, yo directos en Instagram... Jugando Fortnite yo nunca lo he probado, pero sí una vez probé hacerlo directamente con la cámara, O sea, con esta calidad. Y todos me estaban preguntando, oye, pero ¿cómo hiciste para hacer eso? Pero no sé qué, pero tal. Yo digo, coño, pero sí es muy fácil, es literalmente igual que prender un directo en YouTube. O sea, es URL de clave de transmisión. Sí, ya. Copias, pegas, listo, ya estás, y ya aprender a stream, y ya. Usas el OBS y listo. Aquí no hay más. ¿Cómo? No, que ¿a dónde vamos? Estoy el hombre caster, loco. ¿A dónde vamos? ¡Zorro, no te lo lleves! No te entendí, uno miércoles. ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro! Loco, ¿pero por qué la mirilla la tengo tan cerca? ¿Fortnite Book? ¿Eres tú? ¿Fortnite Book? Bienvenido a Fortnite Book. Hermanito. Loco, pero está viendo mi cámara Legacy. Espérate, que lo tengo. Oye, ¿por qué tengo la cámara tan cerca? Yo qué sé. Pero digo, Fortnite Book. ¿Por qué crees que lo digo? Tienes como el fob más chico. Sí. Raro, ¿no? Raro. Joder, amigo, lo que me acaban de dar no es ni medio normal, ¿viste? Por cierto, el otro día escuché que alguien se está riendo de los peruanos. ¿Ah, sí? Y porque decían, EP causa, no sé qué. Y yo, ¿por qué se ríen tanto de los peruanos? Me puse a pensarlo, ¿no? ¿Por qué será de cierto, no? Y yo dije, ¿por qué dicen P causa? Le puedo preguntar a mi compañero, Me puse a analizarlo, que puede tener un trasfondo más grande. Wow. P causa significa P de Perú y causa de que es amigo y su causa para vivir. Sí,
Pues, eso... Le está diciendo que su amigo peruano es su causa. Eres tan importante. Con la causa. Entonces, a lo mejor puedes tener un significado más importante. Sí, a ver, que es que una vez me lo comentó. Pero no seguiremos cagando de risa, los peruanos comen palomas. Sí, literalmente. Hasta mi compañero de piso lo he visto comiendo palomas, ¿eh? ¿En serio? Sí, te lo juro, de verdad. Pero no las palomas que tú te piensas. El que entendió, entendió, chicos. Ah, ya sé qué canción estás trayendo. Ese mismo. Ay, Dios. Ah, ya te llevas el cofre de acá. ¿Cómo? Que te llevas el cofre de arriba. Ah, sí, ¿tú crees de que me voy a estar durmiendo con el señor Don Aspiradora? ¿Don el Aspirator aquí o qué? No, hermano, ¿tú estás loco o qué? ¿Yo cómo me voy a andar durmiendo, muchacho? ¿Yo cómo voy a hacer eso, muchacho? ¿Tú estás loco o qué? Loco, pero nada de las nuevas armas, ¿eh? O sea, estoy súper decepcionado, te lo juro. Yo, o sea, yo pensaba, bueno, chicos, que hoy se va a venir bien. Nah, pero eso es la arma que ya estaba antes, ya está, el cabrón. A mí dame la arma de Zuko, por ejemplo, la de fuego. Es así. ¿Habrá pasado algo que literalmente no lo hayan metido? ¿O de verdad lo van a meter el 12? Yo creo que les dio un error y en su momento y dijeron, no lo vamos a meter en esta parte, sino en el siguiente. O capaz sí lo metieron, pero estará desactivado. Capaz. También puede ser. Porque también la hora en la que nosotros nos metimos, o sea, se ha pasado 8 o 10 horas prácticamente desde que se publicó la nueva actualización, ¿eh? Poquito, en verdad muy poco. La verdad que podría haber pasado eso, las cosas como son. Oscar, tengo gente. Tengo ¿dónde 5. Estás, gente? ¿Dónde estás? Aquí debajo de los pantalones. ¿Qué, sí? ¿En serio? Sí. Bob Esponja, o sea, señor pantalones. Soy el señor Bob Esponja pantalones cuadrados. Ok. A ver, don pantalones, ¿dónde están? No, no, era broma. Sí. Ya sé, ya me di cuenta de Don Pantalones. Don Pantalones pisoteados. Sí, Don Pantalones pisoteados, ¿eh? Pégale, a ver qué coño te hace. Pero espérate, primero que me dé cosas. La zona. No, todo lo más tranquilo aquí, ¿eh? A ver, a mí no me preocupa tanto en verdad la zona. Nah, porque tiene lo de corra, aunque si me lo prestas luego. No. Para que me ponga a 100. 10 euros. Se actualizó el Fortnite después de esa partida que jugamos. ¿En serio? Ah, pues. Será. Sí, pues será. Eso es lo que te estaba diciendo, Legacy, creo. Que lo que habrá pasado. Es de que en el momento cuando nosotros nos metimos, salió el error y eso, lo desactivaron y ahora lo van a volver a activar, capaz. No, pero hubiesen avisado. Bueno, eso también es cierto. Pero es que también si te meten las notas del parche tampoco sale. Que esa es otra. Que tampoco sale las notas del parche de Fortnite de que han metido las nuevas armas o que ya están activadas. O cómo las podríamos conseguir. Que es que tampoco sale nada de eso. No sale nada de información. Entonces, Hitler. Bueno, don señor Legazongo, ¿me da usted, por favor... Esa. Por eso, vente. Ya voy, pues, espérate que estoy por un Lambo. Voy a romper aquí. Ahí estoy. Pásalo. ¿Me llevas este fusil, porfa? Ay, sí. No, Lambo, no te vayas al agua. No, al agua, no. Cabrón. Puta madre. Me dejan el Lambo y te rompo el segundo. No, literalmente como que te preste el mío, el de la vida real. Ya veo lo que va a pasar con mi Lamborghini. ¿Tú que vas a tener un Lambo? Sí.
Pero hasta... Lo máximo que tienes es un Prius. No, todavía está Prius, tú estás loco, ¿qué? Un 600. Nah. Sí. Yo lo mínimo que puedo llegar a tener puede ser un Corvette. Porsche. Es un Porsche Panamera. Bueno, escucha que yo ya me he montado en los Porsche Panamera, y fuera broma, son muy buenos, Te lo juro, un amigo tiene justamente el Panamera, creo que es el del 2017, creo que lo tiene, y no, pero es que, escucha de lo que te estoy hablando, que es que de verdad, Que es que yo te estoy jodiendo, cabrón. No, yo me caí de la risa porque dije, voy a pasar por debajo. Agarra el... Sí, cabrón. Y se va a la mierda. El Panamera es muy bonito. Y el interior de Porsche. Me gusta bastante el interior de Porsche. Aunque soy más de Lambo, la verdad. De interiores me gusta más el Tesla. A ver, si estamos hablando ya de eso. Es que como tal, el Tesla como tal, coche deportivo, tampoco es deportivo del todo, A ver, no es deportivo, pero no, digo, de interiores de coche. De interior de coche, si estamos así, el Mercedes Brabus, el G-Wagon o el Rolls Royce. De interiores, la verdad, el Rolls Royce, el Hunigan. Me gustaría tener un Lambo con el exterior del Lamborghini Veneno. Uy, con el Lamborghini Veneno, no, cabrón, esa es buena, Ven, toma tu fusil. Todo tranqui, ya toma. Está muerto, toma. Te mejoré tu fusil. Gracias, mi rey. Y mira aquí, ve. Nos acaban de regalar el Santo Grial aquí. Oye, pero si yo te acabo de dejar esto. El de agua control. El Lamborghini Veneno. El Lamborghini Veneno es muy bonito. Sí. Y aparte, actualmente se ha vuelto uno. No te digo de los más exclusivos, pero sí están dentro de la categoría de Lamborghini. Donde están muy pocos en fabricación, 82 por 82. No sé, o sea, tienes móvil, ¿no? Pues salgo en la calculadora. ¿Cuánto dijo? ¿Qué? 82 por 82. ¿82? ¿Por qué te pregunta eso? Yo qué sé. Obviamente es patrón, loco. 6724, creo que es. ¿724? ¿El LT o qué? No, 6724 es 82 por 82. Ah, vale, mijo. Un fusil del bueno, loco. No está cagada. Toma, quédate con el mío. Nada, me llevo el de Midas. Me gusta más. Tranqui, gracias. Ah, no tiene Midas, coño. Me pongo esta. ¿De cuándo Fortnite? Ya veo. 30, 40, no. Prefiero velocidad. Oye, ¿cuál es el que quita el retroceso, loco? Es que no sé muy bien cuál es el que le quita el retroceso. Freno de boca. Hasta el último. Freno de boca, pero ¿y en cañón inferior? O sea, en plan, en la empuñadura. Empuñadura vertical. Mejora el retroceso y la dispersión al apuntar ese. La tercera, o sea, que el láser, ¿no? El láser, sí. El láser. Vale. Ese es sin apuntar el láser. Claro, pero es que yo tengo con apuntar, cabrón. Ah, con apuntar, entonces es el segundo. Gracias por hacerme gastar, perro. Y lo acabo de... Te lo compro yo. Toma. Nada, ya está, ya gasté una bocha aquí. Yo tengo 5000. Tranquilo, ya hice todo lo que tenía que hacer. Venga, vámonos en el Lambo, vente. Voy. Qué error el que. No, arena. Arena grande. Joder. Que se vuelve así. Joder, hermano. Ya está, ahí está. Listo, vamos. A la mierda. Me acabo de quedar chiqui, no puede ser. Yo abandono el barco. Literalmente. No joda. Yo creo que casi no se dio cuenta, Legacy, que abandonaste completamente el barco, ¿viste?
No, sí, te dejé más vendido. Sí, cabrón. Vente para acá, a ver si él está... Él también abandonaba el barco. Él también abandonaba el barco. Sí. Ven, cúrate primero, aquí. A ver, que es que yo lo abandoné. No, tú tranquilo, ya estoy a full. Que yo obviamente abandoné el barco, ¿sabes por qué? ¡El barco! Porque es que se quedó sin gasolina el barco, loco, es que no me jodas. Se te vino un inglés, pero se llama Iván. Ya está, chinga tu madre, cabrón, que me vas a estar disparando vos a mí, ¿ah? Y aquí, y aquí tenemos el ratatopo de la historia, y loco. Mi líder, puta madre. Literalmente los dos, cabrón. Los dos tontos. Sí, los dos tontos aquí, intentando lootear hacia la de ratón, pero no me puede. Light strip. ¿Qué significa light strip? Ya está muerto. Tranquilo, Legacy. Ya que estoy. Yo estoy aquí para protegerte, Legacy. Tranquilo. Pero se me dispara otro. Sí, sí, me estoy dando cuenta. Tranquilo, Legacy. Que yo estoy aquí para protegerte. Ya lo maté. Estoy aquí para protegerte. No sé ni hablar. Sí, ¿no? Quisiera conocerte algún día. England. Ok, ok. England. Ah, me dijo. Ok. Nos vamos a poner con el traductor de Google. Google Translator. Para hablar. Hello, Mexican people or whatever. Spanish people. I don't know what life is like in Spain. I picked up the cell phone of my Spanish friend who came here on a trip to the Lake District in England. ¿Qué compartiste? Why do you have a friend Spanish in England? ¿El amigo de quién? ¿Qué? For what he comes to you. ¿Ah? Le estoy preguntando que por qué mierda le fui a visitar. ¿Qué hace un español en Inglaterra? Ah, vale. Gente, ¿quién? Tengo gente. Legacy, vente para acá. Voy. Mira, si yo hice una pelea de tú estás aquí en un punto. Me caí. Uy, me mató. ¿Te mató en serio? Sí, estoy pero reventando uno también. Solo de ping. ¡Cabrón! Y eso, te humillaron. Perfecto. Bueno, ¡cabrón! No me jodas. Because he is in a school trip. Trip. Ah, mierda, el corazón este no es el trip. Up to here. And my parents just to know if they're... Joder. Hola, Silvia. Y adiós, porque ya voy a dejar el directo. Han sido... 2 horas, ¿no, Legacy? De directo, casi. Dos horas. Ajá, nada, o sea, ¿nos jugamos cuántas partidas? 7 partidas creo que nos jugamos, ¿no, Legacy? Una cosa así. Sí, 7. 7 partidas y nada de la actualización. Hemos podido ver absolutamente nada. O sea, no nos salió nada de lo de Avatar, ni lo de Korra de la nueva. Es que nada. No sé, no nos salió absolutamente nada de esto, mira. Top. Nada. Katara, nada. Zuko, nada. Evento 12 de abril, o sea, supuestamente con sus... estas cosas místicas y todo eso. No nos ha salido nada de eso. Nada, chicos. Chao, que vaya bien. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hoy voy a publicar directo, por cierto. Lo voy a ver, coño, publicar directo, joder. Directo, publicar video. Video, que por eso también tengo que terminar el directo ya, si no, no me va a dar tiempo para nada. El de tu culo y mi fideo. Qué goloso, perro. Sí, ya te gustaría. Mamá huevo. Mamá huevo, digo. Bueno, chao chicos, cuídense.
Bye.